Si era misterioso, yo jugaba con mis muñecas, inclusive les quitaba los brazos y las piernas y quería ver qué era lo que tenían. O sea, yo creo que yo sí lo traía. O sea, yo sí puedo pensar que tanto lo que es la medicina como lo que es la trauma y ortopedia, que después ya supe, primero era medicina deportiva, que yo estuve en la UNAM, en CU, y había medicina deportiva. Yo me metí ahí, vamos a los maratones y cubríamos todo el evento de medicina deportiva, pero ahí descubrí que no era lo que a mí me gustaba. O sea, a mí me gustaba operar, curarlos, más que diagnosticarlos, ¿no? Entonces fue cuando yo pude decidir que no era en realidad la medicina deportiva lo que me gustaba, sino que era la traumatología y la ortopedia. Me invitaron a Alemania, llego y todo bien, estamos ahí en el quirófano y todo, y me dice el doctor: ¿se lava, doctora? Sí, claro, por supuesto, como buen cirujano, ¿no? Y entonces estábamos en plena cirugía y pues yo iba ayudando, y el doctor muy decente, el doctor Steifer, yo operando con él, y de repente se apaga, se descompone el intensificador de imágenes. Y entonces la locura en el quirófano. Fíjense que tanto decía, entonces en alemán, y no sé, por acá y que por allá. Y yo, pues como buen mexicano, pues acostumbrado a que aquí tienes chamba y que no tienes que, no te puedes parar, porque esto es maquinita de tres, o sea, tenemos pacientes que están esperando. Y entonces yo me seguí operando, ya empezaba la perforación, y pues por feeling empecé a buscar el agujero, ya paséme el tornillo, se lo puse. Calculé, en el otro igual le bloqueé los dos pernos distales del clavo, y entonces cuando ya traen, yo que iba a saber que iban a traer otro intensificador de imágenes, cuando traen el otro intensificador de imágenes y lo colocan, toman la placa y ven que el clavo está bloqueado. Y entonces así como que, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? O sea, realmente espectacular, porque ellos pues nunca se imaginaron y no sabían ni cómo. Entonces tuve la satisfacción, pues como unos 15 años después, probablemente, haber vuelto ahí a Alemania, a Hannover, estar con el doctor Steifel, llegar a su oficina y que tuviera todavía la radiografía ahí colgada en un cuadro, y que dijera que es el primero y el único clavo que conoce, que porque fue delante de él que alguien haya podido bloquear sin intensificador de imágenes. Pues un honor, un privilegio, o sea, realmente algo que ni siquiera lo pensé, o sea, mucho menos lo soñé, porque como bien comentabas en un principio, no era como para una mujer. Entonces yo misma me había, tristemente lo digo, y o sea, qué mal, me autodescarté. Entonces jamás lo pensé como que era una meta a la que yo podría llegar. Entonces ahora estar de este lado, romper el paradigma, pues es algo que como mujer y como representante de mis compañeras ortopedistas nos enseña a saber de que sí se puede, y que pues no es tan difícil, hay que ser constantes, hay que ser muy profesionales y hay que estar en esto.